Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Rápidamente el número 2 hacen la delantera estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 9 que quedó por los tiros de la cancha. Dos cuerpos queda competido número 4, medio cuerpo este lo hace el 8, muy cerca el 12 por fuera junto al 11. Por dentro viene avanzando el 6, a medio cuerpo este lo hace el número 7, a cuerpo medio el 3, a varios cuerpos quedaron el 10, a varios cuerpos el número 1 cerrando la marcha. Ya están en la señal de marcatoria de los 600 metros y el 12 mantiene al frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 9, a 3 cuerpos este lo hace competido número 4. A 5 cuerpos viene avanzando el número 6, a medio cuerpo este, el 12, y van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales. Siempre el número 2 marcando el camino, 6 cuerpos de ventaja sobre el 9 que actúa junto a la empalizada. Abierto viene avanzando el número 4, a medio cuerpo lo hace el competidor número 6, a varios cuerpos viene avanzando el 12, el 8, el 13, el 7, el 11. 200 metros para el disco y el número 2 se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 9, a 4 cuerpos lo hace el número 6, muy cerca el 4, el 12, más atrás el 8 y el 3. 50 metros finales, el 2 amplia la ventaja sobre el 9, muy cerca quedó el número 12, pocos metros para el disco, 2 amplia la ventaja sobre el número 9, más atrás el 12, el 8, y cruzaron el disco. Atención al entrenador Rubén Bavera a presentarse en el servicio veterinario.